madre mía. Ya hay que tener ganas de pasarse el día ahí, ¿eh? Y aquí en mitad del desierto aparece una ciudad todo lleno de casas bastante modernas, construidas recientemente, y que creo que es como una mini Venecia que se han construido aquí al lado del mar. Ahora lo vamos a ver. Y buena parte de las casas también aún en construcción. Esto tiene toda la pinta de que va a ser un centro comercial gigante. Mamá, mira qué guapo. Oye, ¿y esto qué mierda es? ¿Está vallado? Y no sé, no tengo ni idea. Acabamos de llegar aquí a un como resort Venecia artificial. No sé, parece más un proyecto semi abandonado. En Google Maps es más bonito que en la realidad. Eso, lo que podéis ver es que sí que se nota la intención de hacer así un resort guapo, lujoso. Pero después la realidad es esto, sucio. No sé qué porcentaje de casas estarán habitadas. ¿El 5% menos? Tú, es todo hasta mal rollo. Es como un ghost town en toda regla, ¿eh? Mira, este es el patio de una de las casas. Creo que no hay nadie, o sea que no voy a molestar a nadie, pero... habitado y aprovechado sí estaría guapísimo, pero claro, es que... es un poco rollo lo que hacen en Dubái y tal. Pero es que, mirad, escuchad. Aparte de alguna moto de agua en la lejanía... silencio absoluto, ¿eh? ¡Oh, qué rica está el agua! Es un masaje para los pies, ¿eh? Tío, yo me quedaba aquí todo el día, ¿eh? ¿Ve el humo de la refinería de petróleo? ¿Es el humo de la refinería de petróleo? ¡Qué loco, eh! Es que ensucia todo el cielo. Mira. Está creando una nube. Allí está azul y allí está gris. ¿Ves? Yo creo que en este no, pero aquí sí había gente, ¿eh? Hostia, esta es gigante. Esto es una mansión que flipa, ¿eh? Mirad esta tienda de campaña aquí. Rollo beduino, lo que sea, aquí de gente. Antes he visto un par de personas ahí, ahora está cerrado, pero... mira. Bueno, no tiene ningún tipo de sentido este sitio, ¿eh? Pero... no sé qué decir. Gibran sí tiene algo que decir al respecto. Estas construcciones destrozan todo lo que tiene que ver con el océano, todos los animales, todas las plantas que hay, y contaminan muchísimo. Así que no compres casas aquí, por favor. Mira qué guapo. Ahí hay como pila de autocaravanas y algunas familias que están ahí como bañándose. No sé si bien han venido a pasar las vacaciones ahí o qué, pero hay caravanas grandes ahí al lado de la laguna esa. Otra cosa guapa de Kuwait que no hay en España. Mira, aquí por la cara puedes hacer un giro de 180 grados en mitad de la carretera en determinados sitios, ¿no? Pero mira. Dale, Gigi, valiente, vámonos. ¡Toma! Y es que, mirad las autovías, son de 4 carriles todo el rato. Todo el puto rato. Y no hay tantos coches, o sea, perfectamente podrían ser de 2 y no habría problema. Pero no, de 4, claro que sí.